llama. Justicia del pueblo es la única que vale. Muerte a los perros traidores y a los soplones del gobierno. Este alcalde y su mujer han obedecido a las autoridades del gobierno. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el presidente Gonzalo! ¡Viva! Abandonado aquí. Aquí en el suelo. Paso. Soy periodista, me llamo Alberto Hidalgo. Lo que pasa es que... ¡Las manos! Documentos. Libreta electoral. El número está en el carnet. Estoy haciendo un reportaje sobre la zona de emergencia. La camioneta que alquilé me ha dejado abandonado aquí. Libreta electoral, por favor. Ve para acá. Puedo bajar las manos. Camine. Otori, revisa el maletín. ¡Tire! ¡Súbelo! ¿Qué esperas, Condori? ¡Sal de mierda! ¡Váyase para atrás! ¡Cúrame! ¡Dale su maletín! ¡Todos arriba! ¡Vamos, rápido, rápido! En la quebrada de Pampamarca. Creo que eran los que atacaron al pueblo y mataron a las autoridades. ¿Qué sé? Un periodista que encontramos por ahí dice que está autorizado. ¡Lléveselo adentro! ¡Que no se mueva hasta que yo hable con él!
¡Mayor! El teniente. ¿Dónde está? Llego por cima. Sin contar al alcalde y su mujer. Ándate a la barraca. Yo voy a buscarte para hacer el parte. Delta, ahí en la barraca hay uno que se hace pasar por periodista. Quiero que le pegues una mirada. No creo que esté en nada, pero uno nunca sabe. Cuando termines con... Ahí en la barraca hay uno que se hace pasar por periodista. Quiero que le pegues una mirada. No creo que esté en nada, pero uno nunca sabe. Cuando termines con él, que se largue. La cosa acá está muy movida como para hacernos cargo de un civil. Por lo menos que cuente lo que está pasando acá, ¿no? A ver si recibimos más apoyo. No sueñes. Va a pasar mucho tiempo antes de que se den cuenta de que esto es una guerra. Adelta. Y báñate porque hueles a chabaca. Ya quisiera verte una semana metido en el monte cazando terrucos. Trayendo el terror del campo a la ciudad. Eran como 20. Han desatado una cacería en todo Lima. Siniestro fue de 2 muertos y cuantiosos daños materiales.
está en cuidados intensivos. No me dejaron verla, pero sé que ya recuperó el conocimiento. ¿Y qué pasó? ¿Cómo salió la operación? Le han salvado la vida. Imagínate, una criatura de 10 años con dos balas en el cuerpo. Sin contar lo que ha visto. No entiendo cómo puede haber gente capaz de dispararle a una niña, hermano. Matar a su padre delante de ella. Hay que ser salvajes. Claro que hay que ser salvajes. Esos desgraciados no tienen madre, son unos malnacidos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos además de quejarnos? Nada. Absolutamente nada. Todos los días matan policías. En mi promoción han matado a 8, compadre. 8. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Es que no sabemos a quién enfrentarnos. Son muy machos para dispararles a niños y hombres desprevenidos. Pero no dan la cara. Así es. Es que estamos viviendo una guerra no declarada. Yo no sé qué pensarán ustedes. Pero yo creo que tenemos que empezar a defendernos mejor. ¿Ustedes tienen idea de cuántos policías han matado hasta ahora? ¿Saben? 800, compadre. 800 policías muertos. ¿No creen que ya es hora de que empecemos a hacer algo más que venir a velorios y quejarnos? Así es, pues. Eso es todo lo que tenemos. Un edecán que viene a darle el pésame. Y una pensión miserable para la viuda. ¡Puta madre! Yo ya estoy harto, carajo. Lo que tenemos que hacer es empezar a fusilarlos. Tenemos que defendernos de estos asesinos. Tranquilo, Lira. No te pongas así. Todos estamos de acuerdo contigo. Pero no nos podemos poner así. ¿Ah, sí? ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Ah? Que me quede muy tranquilo en mi casa. ¡Tamba! Esperando que me pongan una bomba, que maten a mi mujer, a mis hijos. Estás loco. Oye, yo creo que tú no estás entendiendo lo que está pasando, compadre. No te das cuenta de lo que está pasando. ¿Quién no se da cuenta, Lira? Pero hay que actuar con cabeza fría. Sí, con cabeza fría o con cabeza caliente. Lo que hay que hacer es actuar. El hombre tiene razón. Hay que hacer algo. Comandante. Yo también pienso que debemos hacer algo. Lira está un poco exaltado, comandante. Se ha puesto nervioso. Este es un trabajo difícil. Y estamos completamente desprotegidos. Estoy de acuerdo con eso. Pero es precisamente en estas circunstancias cuando se demuestra el temple de los hombres. Hay mucho descontento, comandante. La gente comienza a tener miedo. Me parece que nos estamos llenando de cobardes. Eso es lo que buscan, que tengamos miedo. Pero no creo que lo logren. Lo que se necesita es mano dura. Que no crean que nos están ganando la guerra. Hay que llevar a unos cuantos al paredón, comandante. Yo pienso que de esa manera se acaba la cosa. Pero claro, con los blandengues que tenemos no creo que vayamos a ningún lado. No es tan fácil, Lira. Hace tiempo que vengo pensando en este asunto y ya tengo una opinión formada. Es un problema de estrategia. No creo que estemos enfrentando el problema de la manera más adecuada. No lo creo. Si los terroristas nos están matando, yo pienso que nosotros tenemos que salir a matarlos. Existen las leyes. Existe un ordenamiento jurídico. No podemos hacer las mismas salvajadas porque nos daña. Nos daña como institución, como personas. Vamos, comandante, usted no está entendiendo nada. Esto es una guerra no declarada. Nosotros tenemos que salir y hacerle frente con las mismas armas. Tenemos que matar a esos criminales, a esos asesinos. Si no, mire ahí al comandante Guía. Mírelo, está muerto. Con varias balas y su hija gravemente herida. No me venga con ordenamiento jurídico. Nelson era mi amigo. Estuvimos juntos en la escuela de oficiales. Y nos veíamos con frecuencia. No me vengas a dar lecciones porque no te las voy a aceptar. Y no solo estoy pensando en Nelson. Pienso en los miles de muertos que está ocasionando esta guerra. Y no hablo de números. Hablo de gente de carne y hueso. Con padres, madres, esposa e hijos. Tengo tanta sensibilidad como tú, Lira. Lo que pasa es que estoy tratando de usar la cabeza. De ir al fondo del asunto. ¿Qué es lo que he pensado? Este no es el momento de hablar. Pero tengo cosas que proponerles. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento. Mientras tanto, sigan con su trabajo. Y tú, Lira,
Trata de usar la cabeza de vez en cuando. Te va a ser de mucho provecho. Permiso, comandante. Tengo que retirarme, estoy de servicio. No me gustan los bocones. Castro, prepara los papeles para trasladarlo. No quiero trabajar con él. Llevo 15 años en esta vaina. Para lo que tengo pensado necesito policías de verdad, no matones. ¿Te acuerdas cuando fui a Cuba a entrevistar a Castro? ¿Hace 4 años? Uh-huh. Fíjate, en esa época le pregunté cuál era su opinión sobre Sendero Luminoso. ¿Y sabes qué me contestó? Eso no lo entiende nadie, chico. ¿Qué revolución es esa que mata gente del pueblo? Es que la teoría en la que se basa es aberrante. Se trata de eliminar todo vestigio de poder, por mínimo que sea. Por eso están en la mira el campesino que tiene 5 carneros, el policía, el cura, el alcalde. La historia mundial está llena de demencias. Lo que me asombra es que la barbarie esté ahora en el Perú. Cada uno de nosotros comparte las ganas de acabar con este problema del terrorismo. Y cada uno de nosotros siente la frustración de saber que no se ha avanzado nada en este punto. ¿Cierto, Luna? Así es, comandante. Bien. Ustedes saben que yo considero que la estrategia antisubversiva está totalmente equivocada. Lo voy a resumir en 2 palabras. Hasta ahora nos hemos dedicado única y exclusivamente a capturar a gente que no tiene ninguna importancia dentro de Sendero, en lugar de dirigirnos a las cabezas. Un momento, Luna, ya sé lo que me vas a decir. Que tal como está organizado Sendero, es imposible obtener información. Bien, yo sostengo que eso no es cierto. Pero no voy a entrar ahora en detalles. Lo único que quiero es exponerles mi idea y ver si la comparten. Quiero proponer la creación de un grupo especial, con autonomía, que se dedique única y exclusivamente a la captura de Abimael Guzmán. Creo que es la única forma de ganar esta guerra. No vamos a dar cuenta a nadie, no vamos a defender de nadie. Nos vamos a dedicar exclusivamente a nuestra tarea y, por supuesto, a lograr nuestro objetivo. Muy bien, comandante. Pero de eso ya se ha hablado antes. A nadie de arriba le gusta la idea. Puede ser. Pero nadie ha llegado tan lejos como pienso llegar yo. Hablo del propio servicio de inteligencia. ¿Se dan cuenta? Disculpe, comandante. Pero nadie acepta que le pasen por encima. Puede tener problemas. Sí, voy a correr ese riesgo. Se la va a jugar, comandante. Esto puede terminar muy mal. Sí. Me la voy a jugar. Y también se la van a jugar todos los que integren ese equipo. Así que ya saben. Ustedes deciden. No vamos a perder el tiempo en otra cosa que no sea este hombre. No me interesa otra cosa. Con todo respeto, comandante, pero eso es lo que todo el mundo quiere. Agarrarlo. Y nadie ha podido. Primero escucha y después habla. Es signo de sabiduría. El comandante Miyazato habla poco, pero siempre con filo. Un poco de paciencia, River Plate, y ya vamos al grano. Existen algunas reglas que tenemos que seguir. Y la primera es de oro. Hay que conocer a fondo al enemigo para estar al tanto de sus debilidades. Porque las tiene. Las tiene. Solo así podemos atraparlo. ¿Quién lo conoce? ¿Hace cuánto tiempo que nadie lo ha visto? La última vez fue hace 10 años. Exactamente el 11 de enero de 1979. Ese día estuvo aquí. Al frente. Yo mismo lo vi. Guzmán es un fanático, pero con una gran influencia sobre mucha gente. Son muchos los que lo siguen y lo obedecen. Bonilla.
¿Pasa algo, Lira? Usted estuvo ahí, ¿no es cierto? Yo lo vi. Sí, estuve ahí. ¿Cuál es el problema? ¿No se dio cuenta? ¿No vio los muertos? ¿Se dio cuenta cómo destrozaron al pobre vigilante? ¿Y al viejito herido no lo vio? ¿Qué te pasa, Lira? ¿Estás nervioso? Sí, señor, estoy nervioso. Porque no me gusta que revienten bombas en mis narices. A nadie le gustan. Para eso trabajamos acá. ¿Trabajamos? Eso me parece demasiada gente. Lo que yo he visto es que usted fue a dar un paseo. Una vueltecita con el chino Miyazato. Tú no entiendes mi trabajo, Lira. Nunca lo vas a entender. Señor, los policías agarramos delincuentes, asesinos. Lo que usted y su gente hace es buscar fantasmas. Parece que tuvieran miedo. ¿A cuántos sospechosos tienen detenidos? Solamente buscan fantasmas, pues. Ustedes son los cazafantasmas. Muy bien, Gloria. Casi se nos escapa. ¿Qué encontraron? Armas y dinamita. También propaganda. Voy a ver. No, te buscan. ¿Quién? Este es el punto de partida. Tenemos un hombre infiltrado en la academia. Es un marino que se acaba de incorporar al equipo. ¿Un Popeye? Sí, Popeye se va a hacer cargo de la academia. ¿Comandante? Ella es la nueva gente de la que les hablé. La chata. Bien, prosigamos. Popeye se va a hacer cargo de la Academia César Vallejo, ¿entendido? ¿Alguna pregunta más? Entonces lo que hemos avanzado hasta acá es lo que va a entrar en el examen, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta la próxima. Amiguita, ¿está el ingeniero acá? Está ocupado en una reunión. ¿De qué se trata? Popeye tiene identificado a un hombre que visita muy seguido a Arana, el director de la academia. Ustedes tienen que hacer contacto con él, pero no me sigan a Arana. La cosa es con el otro. ¿Vamos a tener apoyo? El negro y el loco van a estar cerca. Cuando ustedes hagan contacto con Popeye, se separan. Tú, chata, te regresas aquí y tú le haces el seguimiento a pie. El carro de pollo. Yo lo tengo marcado en la esquina. Señorita, disculpa, ¿tiene candela? El pelado, es altísimo. Muchas gracias, ¿eh? Lo he hecho, amarillito. El tísico es mío. Suerte. Tenemos al tísico. River Plate está detrás de él. Comprendido, chata. Negro, vamos.
cuello negro. Se te vuela en una cruz blanca. Rápido, blanca con azul. Es tuyo. Si las cosas se dan como yo creo, el tísico nos va a abrir más posibilidades. ¿Lo vamos a dejar, Arana? No. A ese terruquito hay que cuidarlo como oro en pollo. Tú, porfiado, te vas a plantar frente a la academia. Quiero que Popeye se cuide un poco, no lo vayan a sacar. Al Muelas lo vamos a dejar 3 días más haciendo de pintor, después lo reemplazamos. Y tú, Gloria, de apoyo. ¿Qué hay conmigo? Arana es tu hombre. Te le vas a pegar como estampilla. Y la chata, para lo que indique Popeye. Nos falta gente. Lo sé, en eso estoy. He conseguido un poco de apoyo y algunos cuantos carros. El problema es que nadie cree en nosotros. Siguen con esa vaina de cazafantasmas. Señor, buenos días. ¿Cómo es Popeye? ¿Qué hay? No hay nada. Está tranquilo, Arana. Me parece que cree que ya nos hemos olvidado de él. Cada día toma menos precauciones. Antes andaba un poco mosca, pero ahora se ha quedado dormido. Mejor. Porfiado va a estar de planta frente a la academia. Y el loco va a ser su estampilla. ¿Y yo, señor? Tú sigue en academia, pero cuídate. Vas a informar solo en las noches, cuando nos reunamos. Vamos a tener 2 turnos, uno de día y otro de noche. Para la noche necesitamos más gente, pero estoy en eso. Bien, señor. Puede que Arana se haya descuidado, pero si me planto me va a sacar de todos modos, comandante. Ya les he dicho que estamos acá para pensar. Cuando se vayan todos, conversamos. Tengo algo para ti. Entra una blanquiñosa. ¿Sola? Sí. Parece que es de confianza porque tiene llave. ¿La gente? El negro y River están caleteados. ¿Con quién se van? Con la blanquiñosa. El físico no importa por ahora. Esa blanquiñosa nos va a dar hilo. El físico podemos marcarlo después. Vete de una vez. Hay que seguir ese carro. Quiero que miren con atención la pizarra, porque al cabo de 3 meses de trabajo creo que podemos sacar conclusiones importantes. Comandante, en verdad no se equivocó con lo de la academia. Arana nos ha puesto casi todas. Parece sutil. Siempre la pone toda para que los demás hagan gol. Buena chapa. Muy buena chapa. De ahora en adelante, el hombre se llama Sotil. ¿Bien? Sotil ha hecho lo suyo, pero todavía puede dar más. Tenemos un hueco. El tísico, el bigotón y la blanquiñosa han ido varias veces a los sauces, pero ahí no aparece nadie. ¿Qué dice, chata? Esa blanquiñosa es chilena, comandante. La he escuchado hablar clarito. Ese dejo es chileno. Punto para ti, chata. ¿Qué hay de lo que te dije? A eso iba, chino. Bueno, creemos que Gallina, Calavera y el Zapatón no son nadie. Más bien la chilena y el tísico van a menudo a los sauces. Y de ahí donde la doctora. Cada vez que van a los sauces, caen donde la doctora. Los sauces es tuyo, negro. No veo nada en tus informes. Se puede entrar, comandante. Estoy de acuerdo. Yo creo que no hay nadie ahí. Puede ser un almacén.
¿Tú qué dices, Chino? No estoy seguro. Pero, ¿cómo entran? Siempre con llave, comandante. Como la chilena en la casa del tísico. Nunca tocan el timbre. ¿Y luces de noche? Nunca he visto. Además, es un poco difícil porque el departamento da la parte de atrás del edificio, no a la calle. ¿Y qué hay de los vecinos? ¿Intentaste averiguar con ellos? Siempre hay un chismoso. Difícil, comandante. Además, yo creo que no es bueno hacer mucha luz. Si la casa es importante, pueden haber campanas. Bien. No quiero que ninguno de ustedes se queme. Vamos a traer un hombre. Uno de afuera. El perro ya no muerde. Todos están en sus puestos. Cambio. Todo listo, Rafi. Solo estamos esperando de que se vayan unos sapos. Correcto. Estoy a la espera. Que se cuide Ardilla. No quiero patinadas. Cambio. Si no se cuida, se jode. Desde acá lo veo. Está tranquilo. Ahí voy, negro. Empezó el partido. Con ella. El hombre arrancó. ¿Sí? Buena, ¿se encuentra Pipo? Tipo, acá no vive ningún tipo. Perdón, es el bloque A. ¡Mira! Bonito, contesta conmigo. ¡Contesta! ¿Qué pasa, Chino? ¿Nos sacaron Ardilla, cambio? Voy a entrar. Comandante Villasato, ¿la vio? ¿Qué pasa, Chino, carajo? Voy a apoyarlo, comandante. ¡No! Quédate aquí. El Chino sabe lo que hace. Voy a entrar con todo, comandante. Si lo tienen Ardilla, no vale la pena seguir escondido. Espera. Vamos a darle 3 minutos. Lo van a matar, comandante. Hay que romper. No pasó nada. Vamos nomás. La chilena es miembro del comité central. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero tenemos que establecer la rutina de la tía. Por algo ha estado sin salir durante tanto tiempo. Quiere decir que se cocina algo importante y va a ser pronto. Has estado a punto varias veces de desatar la tormenta, pero me he contenido. No lo vamos a hacer todavía. Ya sé que todos están impacientes. ¿Ustedes no creen que me gustaría romper de una vez y cargar con estos desgraciados? Pero mi obligación es no perder de vista el objetivo. Comandante, si desatamos la tormenta, alguno de ellos va a hablar. Podemos tener más información sobre Guzmán. No,
Ni siquiera estamos seguros de que sepan dónde está. Tenemos que dejar que sus actos hablen por ellos. Pero, comandante... ¡Ya basta! No podemos perder más el tiempo. Escúcheme con atención. Ya hemos delineado un plan para el seguimiento del Arredondo. Según sus informes, tenemos esta casa de la urbanización Ramón Castilla. Se moja, compadre. Otra vez ha entrado la tía. ¡Perro viejo, rojo, usa botella! ¿Señorita? Señora. Ya, señorita. Ya, de pesca, hombre. Tengo la chilena, va con Javier Prado. Es Monterrico, me ha copiado. Perfecto, perfecto, la chilena es mía. Voy con ella, voy con ella. Los he citado a ustedes solos para hablarles de algo urgente. Los necesito como voluntarios. Lo que quiera, comandante. Ya casi no quedan dudas. Esta es la casa. Aquí debe haber algo grande. ¿Vamos a romper? Para eso los he llamado. Tenemos que estar absolutamente seguros de que vale la pena. ¿Cómo? Necesito que entren y chequen la casa. De ustedes depende si se rompe o no. ¿Como choros? Exactamente.
pero con una diferencia. No puedo arriesgarme. Van a entrar sin apoyo y sin que nadie lo sepa. La cosa queda entre ustedes, Miyasato y yo. ¿Y si caemos? No puedo hacer nada por ustedes. Están solos. Si los revientan, los revientan solos. Me pareció lo mejor. Lo de los sauces me ha hecho pensar. Estuvimos a punto de mandar todo a pique chino. Por un pelo, si Vila no descubre ardilla. Tú sabes lo que hace Sergio. Pero a mí me parece muy arriesgado. Si este trabajo no tuviera riesgos. De acuerdo. Pero yo creo que ya tenemos suficiente información como para romper en todas las casas. ¿Y si no hay nada en la casa de Monterrico? Fíjate. Sotil nos ha jugado muy bien. Ya tenemos más de 20 casas y sabemos quiénes van a cada uno. Rompemos y listo. Algo tiene que haber. No me vengas con cosas, chino. Esto lo he inventado yo. Nuestro método es como una timba. Tenemos armada una red y por suerte hasta ahora no han sacado a nuestros muchachos. Hemos caminado despacio, pero seguros. Cuando rompamos, vamos a tener que armar esto otra vez. ¿Te das cuenta? La casa de Monterrico es importante, Sergio. Yo no tengo duda. Cancela el operativo y rompemos. No. Esto va a ser nuestra primera cosa grande. Tenemos que estar completamente seguros. ¿De dónde? Del ministerio, mi comandante. El general lo ha mandado a buscar con urgencia. ¿A esta hora? ¿Acaso no hay teléfono aquí? Hace 3 días que no funciona. Ni cuenta te ha dado. Ya se quieren resultados, carajo. Vamos. Resultados, comandante Bonilla. Resultados. Eso me pide el ministro. Usted conoce muy bien lo que estamos haciendo, general. Necesitamos un poco de tiempo. ¿Y yo qué le digo al ministro? ¿Se imagina usted el papelón que he hecho cuando me ha llamado para preguntarme por el bendito Jaín? No sabía qué responderle. ¿Qué diablos están haciendo ustedes, Bonilla? Mire, Bonilla, le voy a hablar con franqueza. Así hablamos entre hombres, general. Mire usted, estamos en junio. A menos de un mes del cambio de gobierno. ¿Se ha dado cuenta usted de esto? La verdad es que ando tan ocupado que no me había percatado. Claro. Usted tiene sus obligaciones, pero yo también tengo las mías. Además, Bonilla, que no le voy a recordar que mi cargo es más político que otra cosa. Y que este gobierno quiere salir bien. Y para eso necesita algo efectivo, que dé buena imagen. ¿Cómo qué, general? Una captura, pues, Bonilla. Una captura. Algo impactante. Todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora ha fallado. Sendero está intacto. No me venga con cosas, Bonilla. Usted, para formar su grupo de inteligencia, ha pasado encima mío. Me ha ignorado como director de policía. Claro que yo no he dicho nada, ¿no? Lo he dejado pasar nomás. Porque conociendo, no tengo la esperanza que algo bueno va a salir de todo esto. Pero cuando el ministro me llama y me presiona, ya la cosa cambia. Además, yo no quiero irme a mi casa después de este gobierno. Quiero tener éxito. Quiero tentar otro puesto importante. ¿Entiende usted? Claro que lo entiendo, general. Y precisamente ahí está el problema.
Hasta ahora nadie parece preocuparse de lo que debiera ser nuestra preocupación. Nuestro enemigo es Sendero Luminoso. Y mientras algunos se dedican a asegurar sus puestos y cosas por el estilo, Sendero sigue matando gente allá, en la calle, a montones. Lima está cercada y nadie parece darse cuenta. Déjennos trabajar en paz. Yo soy su superior, Bonilla. Soy yo quien da las órdenes. Lo sé, general. Pero mis órdenes son capturar a Abimael Guzmán. Y lo voy a capturar. Flor, comandante. ¿Qué fue? Lean, le hemos traído pura pulpa para que no queden dudas. Al tanto de la conversación que tuve en el ministerio. Creo que hiciste algunos comentarios que no le hicieron ninguna gracia al hombre. Puede ser. La cosa es que me pidieron resultados concretos y creo que aquí hay algo importante. ¿Qué me traes? Dos informes completos de inteligencia, de la Marina y de la policía. No me digas que ahora te dedicas a espiar a otras armas. El contenido de los informes no es lo importante. Lo importante es dónde los encontramos. ¿En manos de quién estaba? ¿Esto estaba en manos de Sendero? Así es. Ya puede imaginarse los niveles de seguridad con que contamos. ¿Qué necesitas? Quiero romper. Voy a informar arriba para que tengas todo el apoyo necesario. Estos informes bastan para darse cuenta de que no podemos darnos el lujo de hablar con nadie. Pero necesitas autorización para destacar agentes. Ya lo estoy resolviendo. ¡Mira! ¡Mira! Soy mi asesor de Dircote. Disculpe, comandante. Sabía de usted, pero no lo conocía personalmente. ¿Cómo está el delta? Bien. Después de haber llegado de la selva, aquí, cazando chauchilla nomás. Dime, ¿quieres trabajar en algo grande? ¿Y Maestrazo? ¿Qué tal? Hasta que por fin te acordaste de mí, ¿eh? ¿Habrás venido a saludarme? Claro, pues, maestro. ¿Para qué otra cosa iba a venir, no? Ya estoy viejo para cuentos, hombre. ¿Qué necesitas? Carlos. ¿Cuántos? Los que puedas. Hay un operativo grande. Y tienes autorización escrita, me imagino. ¿Para cuándo es la fiesta? ¿De cuándo eres tan curioso? Mira, tengo 6 carros operativos y tú tienes 3 días. Yo cierro a las 6 el taller y abro a las 8 de la mañana. Así que puedes trabajarlos en la noche, pero el carro tiene que estar acá a las 7 de la mañana. ¿Entendido? ¿Claro? Clarísimo. ¿Cómo entro? Ah, no sé. Ese es tu problema. ¿Qué cosa quieres? ¿Servicio completo? ¿Eh? Aunque de repente por ahí se puede perder una llave. ¡Suerte! Yo voy a estar en Monterrico. Ahí se va a centralizar todo. Es importantísimo que coordinemos los horarios con precisión. Cada jefe operativo tiene una casa asignada. Solamente ellos saben cuáles corresponden. Tenemos la suficiente movilidad y el correspondiente armamento. ¿Hay alguna pregunta? Bien. A cuidarse mucho y hacer las cosas bien. No quiero que se escape ninguno.
Chino. Tísico. Miguel Óvalo Alta. La Chilena. Mercado Suquillo. Calavera. Parque Ruiz Gallo. Diez minutos. ¿Están todos? Loco esquina. Loco esquina. 10 minutos para romper. Loco esquina. Loco esquina. 10 minutos para romper. Positivo, loco. Positivo, loco. Esquina lisa. Hola, corazón. ¿Está tu mami? Sí, señorita. ¡Mami! Sí, este es un operativo de DIRCOTE, señora. Quédese en su casa hasta que yo le avise. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Tranquila, señora. ¿Qué pasa? ¡Colabore! Aguanta. Soy policía. Se va cuando yo les avise. En 6 minutos. Un minuto, porfiado, y vas adelante. ¿Está limpio? Limpio. Bonilla se va a sorprender al ver todo esto. Valió la pena. Aquí Monterrico base. La ropa está lavada y tendida. Adelante. Se va cuando yo les avise. En 6 minutos. Un minuto, porfiado, y vas adelante. ¿Está limpio? Limpio. Bonilla se va a sorprender al ver todo esto. Valió la pena. Aquí Monterrico base. La ropa está lavada y tendida. Adelante. ¡Ah!
Muy bien. Los felicito. Todo el mundo cumplió. Los informes son positivos. La cueva del lobo, carajo. Aquí hay trabajo. Hay de todo. Hay que hacer las cosas en orden. Quiero que esté presente el fiscal. ¿Dónde está el doctorcito? Arriba. Se ha quedado mirando todo. Comandante, sígame. Tiene que ver esto. Letra. La conozco perfectamente. Bonilla. Mira esto. Targiforo. Tenemos una semana. Y no hemos llegado ni a la mitad. Tenemos que seguir, Chino. Nadie puede hacer esto por nosotros. A propósito, el general te anda buscando. Ha mandado varias veces por ti. Sí, ya lo sé. Pero me preocupa más atenderlo inmediato. ¿Qué hay con ese recibo que encontramos? ¿Ya hay gente ahí? Estamos tratando de alquilar algo al frente. Vamos a tener bien vigilada esa casa. Bonilla, ¿tú crees que puedas conseguir más recursos? Supongo que para eso me está buscando el general. Lo siento, Bonilla, pero yo no puedo pasar este informe. Quiero discutir algo contigo. ¿Qué sucede? ¿Por qué me han dejado libre Arana? Porque he creído que era lo más conveniente. ¿Lo más conveniente? ¿Qué clase de trabajo policial es este? De acuerdo a este informe, este hombre es importantísimo. Esa academia es un nido de terroristas, Bonilla. ¿Por qué no ha sido capturado? ¿Es que acaso tiene corona, carajo? Arana todavía puede dar mucho más. Por eso lo he dejado suelto. ¿Tú crees que Arana es imbécil? Hazme el favor, Bonilla. ¿Qué te está pasando? Hemos metido presos a 40 terroristas. Todos relacionados con él. ¿Y tú? ¿Lo dejas tan campante para que se largue? Déjeme explicarle. Claro que tienes que explicarme. Arana tendría que ser retrasado mental para seguir metido en esto. Ya está quemado. No sirve para nada suelto por las calles. Sin contar que de un momento a otro, sus propios camaradas le van a meter un balazo. Déjeme explicarle un par de cosas. El trabajo que hemos venido realizando de seguimiento y vigilancia durante todos estos meses no es de pura casualidad. Se basa en un conocimiento. Es lo menos que se puede pedir. No pretenderás que vaya al ministerio a decir que fue de chiripa. Podría ser. Podría ser. Con toda honestidad le digo que podría ser si las cosas siguen como hasta ahora. Sendero Luminoso está convencido de la ineficacia de la policía. Por eso actúan tan libremente. Hasta estoy seguro que podrían pensar que esto ha sido de pura casualidad, de suerte. ¿Tú crees eso? Estoy convencido. Arana todavía puede dar mucho más. Tenemos que darle tiempo. Que se suelte. Que no se sienta vigilado. Que se confíe. ¿Y mientras? ¿Ustedes qué? ¿Se van de vacaciones? Lo que tiene ahí es un informe preliminar. Francamente,
No ha habido tiempo para hacer un análisis más detallado y pormenorizado de lo que hemos encontrado. Pero hay actas de sujeción, planes, documentos. Créame, hemos encontrado una mina de oro. Le puedo garantizar que hemos desactivado dos organizaciones importantes vinculadas a la máxima jerarquía de Sendero. ¿Cuáles? El grupo de apoyo partidario y el departamento de apoyo organizativo. Esos son organismos de fachada. No tiene nada que ver con la lucha armada, Bonilla. De acuerdo, lo admito. Pero su importancia estratégica es mucho mayor. Tenemos información sobre la organización general de Sendero. Casi podríamos definir su organigrama de mando. Solamente tenemos que llenar cada cuadro con el nombre y el rostro verdadero. ¿Qué hay de Guzmán? Casi le puedo asegurar que está vivo. Por lo menos lo estaba hasta antes del allanamiento. Eso ya lo sé. Lo que pregunto es que si se han encontrado datos, si se sabe dónde está. Estamos analizando la información. No quiero sacar conclusiones precipitadas. Pero he encontrado algo que creo que tiene su importancia. ¿Qué cosa? Un recibo de alquiler de una casa en Chacarilla del Estanque. Si todavía no me falla el olfato, esa casa es importante. En Chacarilla. Parece que a Guzmán le gusta vivir bien. Exactamente. Por eso estamos vigilando la casa. ¿No le parece que es un ahorro de tiempo enorme? ¿Qué esperas para romper ahí? No sabemos nada todavía. Pero por lo que pienso, van a caer cuadros importantes de Sendero con esa casa. Por eso necesito apoyo. No podemos seguir con los walkie-talkies y teléfonos malogrados. Prácticamente tengo que robar carros para cada operativo. Ya van a ser las 10. No tardo en llegar la rata. Siempre cae esta hora. No te preocupes. Popeye te va a avisar. Está feliz con la moto que le han dado. Atención Chata, aquí Popeye, la rata va al hueco, repito, la rata va al hueco. Comprendido. Comandante, tenemos algo. Los analistas han estado trabajando duro. Aquí el hombre tiene datos. Sí, comandante. El recibo de alquiler de la casa de Chacarilla está a nombre de Angélica Salas de la Cruz. Ella también es propietaria del Dos Plum. La rata, comandante. Es un avance, pero no me dice mucho. También hay una garantía, comandante. Isabel Reboredo de Iparraguirre es la que avala este alquiler. Isabel Reboredo. Ese nombre me suena. Claro que te suena. Es la madre de la Iparraguirre. Dirigente cercano a Abimael. Angélica Salas, a quien ustedes llaman la rata, es sobrina del presidente de la Corte Suprema. Permiso, comandante. Te lo dije, Chino. Esa rata no es chancay de a medio. River. Aquí Chacarilla. Atención Popeye. Paloma 1 entrando. Repito, Paloma 1 entrando.
las cosas. Muy bien. Ahora estoy criando palomas. Ella es Nelly Evans Risco. Es profesora de un colegio Fe y Alegría de Villa El Salvador. De acuerdo a Seguridad del Estado, se le vincula a grupos izquierdistas desde 1970. Como todos estos desgraciados. No. Esta es distinta. Estudió en el colegio Villa María. ¿Colegio de monjas? Ella misma ha sido monja. Se salió y se casó con un ex cura. Hombre de buena familia, con dinero. ¿Lo tenemos? No. Él está limpio. ¿Qué hay con ella? Le hemos estado siguiendo. Nos ha puesto a varias personas. Ya tenemos armada otra red. La Evans es muy movediza, pero no le perdemos el paso. Atento, atento. Paloma 2 entrando al correo. Repito, Paloma 2 entrando al correo. Cambio. Atento, atento, Paloma saliendo del Palomar. Repito, Paloma saliendo del Palomar. Las palomas nunca llegan ni salen juntas. Entra una y sale la otra. ¿En qué están? Parece que en mudanza. Hay mucho movimiento, estarán trasladando documentación. ¿Vas a romper? Creo que ya es hora. Señor, general. ¿Esos son todos? Sí, señor. Uno dice que es el primero y que no sabe nada. Y la otra no habla, señor. Muy bien, me los guardan para hablar de plantas más tarde. Bien, señor. Buenas noches, general. Buenas noches, Miyazato. ¿Qué tenemos? River Plate. General. Comandante, vengan por aquí, por favor. Hemos contado 180 cassettes. ¿Qué hay? Mire, comandante, pensé que esto le podría interesar. Está bien. ¿Cómo fue el resto? Muy bien. Todo de acuerdo a lo planeado. Buen trabajo, muchachos. Estamos progresando. Grabando todo esto, ¿no? Sí, desde el principio. Está celebrando. Es increíble. ¿Te das cuenta de cuánto ha cambiado? Está más gordo, parece hinchado. Debe ser la cortisona. Las últimas fotos de Guzmán son de hace 10 años. El 79, casi 2. Lo que me parece inconcebible es que en 12 años nadie lo haya denunciado. Ni un mando intermedio, ni un decepcionado, ni un infiltrado. ¿Habrá infiltrados? Con la policía que tenemos. Y ningún sistema de comunicación con contactos directos. Pocas son las personas que tienen contacto directo con Abimael Guzmán. Quizás solo estos que están celebrando con él. ¿Crees que caiga? No lo sé. Pero esto es muy importante. Es la primera vez que se ven imágenes de él y de todo el Comité Central. Estoy seguro que va a haber una respuesta. Hay que esperar atentados. Podrán intentar demostrar lo que quieran. Pero esto sí que ha sido un golpe duro. Muy duro. Vamos, Carla. Tómale fotos al video. Haz un juego de tres para primera página. Vamos, vamos, que pocas son las veces que se tienen de fotografiar al diablo. El diablo vive. Y le hemos visto la cara. El cachetón sí que se da buena vida. Hasta engordado. Comandante, buenas noches. Ven aquí, River. Cuéntame de la Pardavé, ¿cómo estamos?
Para cuando usted quiera, comandante. Lo quiero para mañana. ¿Ceviche de qué? Un mixto. Podemos avisar. Ni hablar. Bonilla no quiere riesgos. Que entren nomás. ¿Y de tomar qué quieres? No tiene. Voy al baño. En cuanto pase junto a ellos. De nada le sirve tanto grito. Aquí no vale el teatro. Llévenselos. Comandante, la transcripción de los primeros cassettes. ¿Algo importante? Todavía nada. Conversaciones nada más. ¿Conversaciones? Sí, comandante. Hay de todo. El cachetón se hace grabar todo lo que dice. Hasta las conversaciones mientras almuerza. ¿Está convencido de que va a pasar a la historia? Es una vieja costumbre de la gente que se cree importante. Piensan que todo hecho, por trivial que sea, es importante. Eso se siente cuando uno escucha la cinta. Cuando habla, es como si hablara el Papa. Por eso son importantes estas transcripciones. Siempre puede haber una pista. No se preocupe. Termino con esto mañana y se lo entrego. ¿Cuántas son en total? 180, comandante. Hoy es viernes, las necesito para el martes. Consigue ayuda extra. Está bien, comandante. Buen fin de semana. ¿Ya tienes las listas? Todos los objetos personales. ¿Comprobaste lo de los cigarrillos? Winston rojo, comandante. Eso fuma. En el video se le ve fumando Winston. Detalle para recordar. ¿Medicamentos? Los mismos que Monterrico. Para la psoriasis, algunos somníferos. Ah, ¿y sabe qué? Condones. Bastantes condones. Tiene tiempo para todo el hombre. ¿Trago? Vino chileno. Y algunas botellas de whisky. ¿Y ropa? No. De ropa nada. Eso sí, hemos encontrado 43 libretas electorales vacías, listas para ser llenadas. Señor. ¿Sí? Cantaron los abogados. No me digas. ¿Ya sabemos a quién esperaban? Ya está la gente ahí. ¡Víctor Zavala! ¿Quién no vive en ningún Zavala? Se ha equivocado. ¡Sí! ¿Y tú quién eres, Angelito? Aquí no hay ningún Zavala. Vamos, negro. ¡Quita mierda, ¿dónde vas? Con espalda, carajo. ¡Vete! La perdiste, carajo. Tranquilita, carajo, y no pierdas tiempo. Tú eres Violeta Peralta, la esposa del Angelito que está afuera. Tu banca Pardavé te manda muchos saludos. Quiere que vayas a acompañarla. Mano sobre la cabeza y sale despacio. ¡La mano sobre la cabeza, carajo! Despacio. Monero. Llévatela. Teníamos festejo, muelas. Es santo de Zavala. Tamales y todo, compadre. El cachetón chupa whisky y esto es basura. Cada quien celebra como puede. ¿Celebrar? ¿Cómo pueden celebrar estos hijos de puta, compadre? Tráeme a Zavala, negro. Yo lo voy a enseñar a celebrar. Tranquilo, muelas, tranquilo. Tráelo más, compadre. No te preocupes. ¿A cuánta gente has matado, infeliz? ¡No te hagas el mudo, hijo de puta! Dos amigos tuyos te han recomendado muy bien. ¿Conoces a Tito Valle? No sé de quién me están hablando. Yo nada tengo que ver con esa gente. ¿Ya? Tampoco conoces a Giovanca Pardavé, ¿no es cierto? Tampoco sabes lo que es Socorro Popular ni el Grupo de Apoyo Operativo. No sabes nada. Tampoco sabes que mientras tú vives en este cuchitril de mierda, tu jefe se da la gran vida en casas lujosas. ¿Sabes lo que eres? ¡Eres basura! ¡Te vas a podrir en la cárcel como tu jefe asesino! ¡El presidente Gonzalo nunca va a caer! ¡Vive el pensamiento Gonzalo! Así quería que te eches, infeliz.
Me importa un carajo el pensamiento Gonzalo. Yo tengo el pensamiento Bonilla. Ya vamos a ver quién va a ganar esta guerra. ¡Llévenselo! ¿Qué pasa, loco? ¿Por qué estás así, ¿Qué? ¿Te dejó la mujer? ¿Te quieren embargar el auto? ¿Tienes sida? ¿De qué auto hablas, huevón? ¿Acaso tengo auto? Mañana tengo que entregar unos informes. Ayúdame, pues. No puedo, chato. ¿Qué pasa, loco? Bonillo los quiere para el lunes. Me quito. ¿Del cuerpo? ¿Te quitas el GI? Sí. ¿Qué pasó? Nada, me cansé. ¿Te cansaste? Yo no sé qué hago metido en esta chamba de mierda, carajo. Si quieres deprimirte, deprímete solo. Pero no quieras contagiarnos. Oye, aguanta. Nuestro trabajo no es oficina. Nosotros no marcamos tarjeta, ni tenemos vacaciones, ni feriados. Por supuesto que estamos cansados. Pero bueno, nos comprometimos, sabíamos exactamente a qué entrábamos. Bueno, pues no estoy cansado, pues. Antes estaba motivado, ahora ya no estoy más. Eso es lo que pasa. Nadie te agradece por lo que haces. Nadie te reconoce nada. No sé qué hemos metido en esta chamba de mierda, ¿sabes? Aguanta. Tú sabes que esta chamba es así. Si quieres que te aplaudan, también te payaso, político, no jodas. Estoy cansado, pues. Me cansé de arriesgarme. Me cansé de joderme por los demás. Y entonces eres más bruto de lo que pensé. Porque yo estoy en esto por mí y por nadie más. A mí me interesa capturar al cachetón por mí y por mis hijos. Yo no estoy en Jaén por la paga, ni para ser un héroe, ni porque sea mi deber. Estoy por mí. A mí me interesa que los míos vivan en un lugar tranquilo, seguro, en paz. Y que no queden huérfanos porque un demente se le ocurrió que para llegar a él al poder tengo que morir yo. Una buena tranca y tómate libre el día de mañana. Yo le abro a Bonilla. Y levántate en la chata si quieres. Que te levantes. Óscar Gilborio Navarro. ¿Qué hay? Vino del norte con un grupo de guerrilla urbana. Parece que lo enviaron especialmente para acciones contra militares acá en Lima. ¿Cómo cayeron? Por los de la tanqueta en Comas. Los Delta 4 nos pasaron la voz. Estoy preocupado, Chino. Cada golpe nuestro motiva una respuesta fuerte de estos infelices. Así es la vaina, Sergio. Ya tú sabes. El cachetón quiere hacernos creer que no le estamos haciendo nada. Para mí estos atentados son síntomas de debilidad. Los estamos golpeando. Sí, pero la gente no lo sabe. ¿Has oído los rumores que circulan? La gente a la huevada, Sergio. Puede ser. Con todo hay que ajustarle los tornillos a estos desgraciados. Vamos a romper en academia. ¿Y Sotil? Ya puso todas las pelotas que pudo. Ha servido bastante, pero ya está quemado. Eso le va a doler mucho al cachetón. Eso es lo que quiero. Que se revuelva como una bestia. Que comete errores. Se está quedando sin cuadros. Le hemos desactivado varias organizaciones. Va a correr sangre. A propósito, ¿conoces al nuevo jefe? Sí, lo conozco. Yo no acostumbro poner en mis manos al fuego por nadie. Pero creo que con él las cosas van a ser distintas. Es un hombre de inteligencia. Ojalá. Ojalá. Sangre derramada.
Probablemente esas sean las últimas fotos de Sotil en libertad. Ya sabemos que tiene los días contados. Pero antes de colgar los chimpunes nos ha hecho un último favor. Ahora este es nuestro hombre. Popeye, háblanos de él. Bien, señor. Es un directivo de la Academia César Vallejo. Se hace llamar Germán Cipián, pero su verdadero nombre es Zenón Vargas. Se le conoce como Camarada Arturo. Es coordinador nacional de Sendero Luminoso. Bien. Vamos a desatar la tormenta sobre la Academia. De la Academia César Vallejo. Quiero un abogado. No entiendo las razones de esta detención. Cálmese. Si usted es inocente, no le va a pasar nada. Le repito, mi nombre es Germán Cipián. Tal como consta en mis documentos, no tengo nada que ver con las acusaciones que me están haciendo. ¿Pertenece usted al Sendero Luminoso? No tengo nada que ver con Sendero. Soy profesor de la Academia. ¿Está al tanto de las actividades de Luis Arana Franco? Lo único que puedo decir es que es el director de la Academia. Si tiene actividades políticas, nunca me he dado cuenta de ellas. Bien, ya basta, chino, no vamos a insistir. Parece que nos hemos equivocado con el señor. Se trata tan solo de un lamentable error, pero usted comprenderá que en estos casos tenemos que tomar todas las precauciones. A usted le conviene que nosotros estemos seguros. ¿Qué quiere decir con un error? Lo que está oyendo. Usted no registra antecedentes ni tampoco tiene vínculos con Sendero Luminoso, así que puede irse. ¿Estoy libre? Sí, claro. El comandante lo va a acompañar para que recoja sus pertenencias. ¿No me va a molestar la policía? Para nada, para nada. No vamos a cometer el mismo error. Disculpe, más bien. Sergio, ¿tú crees que se lo va a tragar así nomás? ¿Y por qué no? Vamos a ver qué pasa con Arturo. Ya sabes que va a haber respuestas. Sí, sí, no me lo tienes que repetir, ya lo sé. En estos casos hay que pensar con la cabeza fría y seguir adelante, no queda otra.
¡Coche bomba en Miraflores! ¿Dónde? En Tarata, a media cuadra del arco. ¡Se han bajado un edificio enterito! ¡Carajo! ¡Vaya, vaya! ¡Ya llegaron tarde! ¡Avisen a la móvil! Imagino. Es una respuesta. Tú sabes que es una respuesta. Los golpeamos y ellos nos golpean así. Es el trabajo. No podemos sentirnos responsables. ¿No? ¿No sientes ningún tipo de culpa? ¿Por extraña? ¿Por tortuoso o sin sentido que parezca? Ningún tipo de culpa. Hasta hoy no me había dado cuenta de que cada atentado, cada asesinato, cada policía o civil o campesino muerto que responde a una acción nuestra, a un éxito que logramos, que sentimos nuestro, nos hacen parte responsables de ese asesinato, de esa muerte, de ese atentado, de esa acción. Como lo de hoy, por ejemplo. Tantos muertos inocentes. No puedo evitar sentirme responsable. Es una responsabilidad estúpida, jodida, de la que nadie te va a pedir explicaciones, pero responsabilidad al fin y al cabo. Eso me tiene confundido, chico. Sergio, si hay algo que tú no puedes hacer ahora, es andar confundido. No. Como siempre tienes razón. Pero cada captura importante que hacemos, que no sea la de Gonzalo, me va a asustar. Hay que apurar las cosas, chico. Hay que atraparlo. Hay que atraparlo ya. Hay que reforzar el cuadro de vigilancia, chino. Tienes que darme más nombres. ¿Has visto el informe sobre Arturo? Refuerza lo que pensaba. Arturo solo contacta con gente de primer nivel. Te aseguro que está muy cerca del cachetón. ¿Por qué está en Lima? Arturo debería estar en Huancayo. No te olvides que es el número 2 del Comité Regional del Centro. Todos los del entorno del cachetón están presos o quemados. Por eso los han cambiado por gente limpia, que no había estado en Lima. Por eso está Arturo aquí. Y por eso lo he dejado libre. Hay que saber perder, Manuel. No te queda más remedio que hablar. Yo ya he sido interrogado. Ya he dicho todo lo que sabía. Tú ni siquiera sabes qué es lo que sabes. Yo hago las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poco de Arturo. ¿Cuál es su verdadero nombre? No lo sé.
solo lo conozco como el camarada Arturo. Muy bien. ¿Cómo lo conociste? Ahí está. Ya sé que ahí está, pero quiero que me lo cuentes tú. ¿Cómo hiciste contacto con él? Recibí una llamada de Julia. Angélica Salas de la Cruz. Los muchachos la llaman la rata. Continúa, Manuel. Te escuchamos. Julia me dijo que tenía que esperar para establecer contacto por un tiempo. Después de 6 meses, en enero, cuando estaba en la puerta del centro de cómputo de la academia, se me acercó Enrique. Aún no lo tenemos identificado. ¿Quién era él? Enrique me llevó a comer a un restaurante. Ahí estaba Arturo comiendo un ceviche. Estaba muy contento, muy tranquilo. Le preguntó a Enrique si quería comer algo, pero Enrique le dijo que tenía que irse y se despidió. Nos quedamos los dos. Ordenó algo para mí. Primero me preguntó por la familia, pero al toque me dijo que venía encargado por la dirección del partido, que estaba reemplazando a Julia, que había sido detenida y que tenía autoridad para ejercer todas sus funciones. Después me habló de las instrucciones. ¿Cuáles eran? Iban a fijar el próximo punto de contacto. La dirección del partido necesitaba $20,000. Yo sabía dónde recogerlos. Tenía que entregárselos en el lugar que me indicaran. Una semana después, recibí el mensaje y nos encontramos en el punto de contacto. Yo ahí entregué el dinero y fijamos otro punto de contacto. ¿De dónde provenía ese dinero? De la academia. Yo recogí el dinero de la principal y de las filiales y le entregaba a la dirección. ¿Para qué servía el dinero? Para alquilar casas, comprar carros y otros gastos de la dirigencia. Comprar tragos y comer como ricos, ¿no? ¿Cuánta plata entregabas y con qué frecuencia? Unos 25,000 o $30,000 al mes. A veces me pedían para gastos extraordinarios, pero era raro. ¿Cuánto tiempo estuviste en eso? Unos 6 meses. ¿Y cómo sabías que no te estaban meciendo? ¿Qué garantías tenías tú de que Arturo no se estaba tirando esa plata? Claro que desconfiaba. Uno nunca puede estar seguro. Hasta que Arturo un día me dijo... ¿Qué cosa habla? Tengo miedo. Eso no lo he dicho en el interrogatorio. ¿Qué cosa? Ya no es tiempo de callar, Manuel. Si tú nos ayudas, nosotros te podemos ayudar también. Si yo te suelto ahorita, eres hombre muerto. Un día nos encontramos en el centro comercial Rizzo. Yo me di cuenta que algo pasaba porque Arturo extremaba todas las medidas de seguridad. Me dijo que cruzara la pista de la avenida Arequipa y caminara por la vereda de enfrente. Caminamos unas cuantas cuadras hasta que él cruzó y subimos a un micro. Y nos fuimos a Chorrillos. Ahí bajamos. Caminamos y entramos a un chifa y pedimos una cerveza.
Arturo dijo que el partido está muy agradecido por la revolucionaria colaboración que estaba recibiendo de mi parte. La gente del Comité Central se había expresado muy bien de mis acciones en la última reunión. Después dijo que el presidente Gonzalo estaba muy optimista, que el cerco se estaba cerrando sobre Lima, que la toma del poder estaba cerca. Yo pregunté por el de la gorrita. Arturo no me respondió. Se hizo el que no había escuchado. El de la gorrita volvió a aparecer. Arturo se levantó y salimos. Granate de placa KQ4805. ¿A nombre de quién aparece? Carlos Andrés Inchausti de Golan. ¿Quién es? ¿Lo reconoces? Pura. Casi no tengo ninguna duda de que Inchausti es el que estaba haciendo el contrachequeo a Arturo y que además sirvió de garante a Manuel para que alquilara la casa de General Silva en San Antonio. Que además es el dueño del carro que recogió a Manuel para la entrevista con el cachetón. Exacto. La mesa está servida. Manuel nos ha dado pistas muy importantes para llegar al cachetón. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar nuestra iniciativa y poner en juego la perseverancia de todos estos meses. Y hay que atar con paciencia los poquísimos cabos sueltos que quedan. Comandante, ¿no hay ninguna pista de la mujer que manejaba el Hyundai? Parece estar muy cerca al cachetón. Esto es lo que hay. Por favor, léelo en voz alta para que todos escuchen. A mediados de abril,
Arturo me dijo que en Surquillo había un inmueble en alquiler ubicado en la calle 1, número 459, urbanización Los Sauces. Acompañado del hijo de la dueña de la inmobiliaria, me apersoné a la casa para ver si reunía las condiciones necesarias. ¿La misma mujer? La misma. A Manuel no le caben dudas. Por coincidencia, por una cosa extrañísima del destino, dos miembros de Sendero estaban tratando de alquilar la misma casa. ¿Qué hizo Manuel? Se escondió. Aprovechó que la mujer estaba mirando el jardín con la dueña de la inmobiliaria y se fue. Al día siguiente llamó a la inmobiliaria y le dijeron que la casa ya estaba alquilada. De acuerdo a su declaración, se olvidó del asunto y no insistió más. ¿Tú qué opinas, Chino? Esa casa es Surquillo. Ahí puede estar el cachetón. Lo que dice Gloria es correcto. La pituca camina con él y puede ser su seguridad. Puede ser su castillo, señor. Hay que vigilar el castillo, entonces. Bien, no nos adelantemos a los hechos. Si confirmamos que la pituca vive ahí, hemos dado un gran paso adelante. De acuerdo. Pero no podemos olvidarnos de la casa de San Antonio. ¿Quién vive ahí? Flaquito, brother, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿La casa está vacía? No hay nadie, ¿eh? ¿A quién busca? No, es que me pasaron la voz que aquí funcionaba una academia. Estoy buscando una para mi hermano que quiere postular a la universidad. No, por aquí no hay academias, ¿eh? La casa está vacía hace tiempo. Bueno, vivía un arquitecto, pero ya se mudó. ¿Un arquitecto? Uh-huh. ¿Quién era? ¿A quién está buscando usted, Ven, Flaquito. ¿Qué pasa? Soy de la policía y te vienes conmigo, carajo. Pero estoy trabajando. Pero yo, ¿por qué? Pues yo no te metí nada. Estoy trabajando también. Esta foto es muy vieja. No le podría asegurar. Repite todo lo que me contaste. El comandante quiere escuchar. Bueno, el arquitecto Carlos vivía en la casa con su esposa. Más o menos hasta abril de este año. Después se mudaron. ¿Cómo era la esposa? Era joven, bonita, blanca ella. ¿Cómo era su carro? Era nuevo. Color granate. ¿Un Hyundai? Creo que sí. No sé, nuevo era el carro. ¿Una vez que se mudaron, lo volviste a ver al arquitecto Carlos? Sí, una vez. Y fue bien raro. Yo había ido a visitar a una tía que vive en Surquillo y pasé por una panadería. ¿Dónde? Los Sauces. Mi tía vive por ahí. Yo pasaba por la panadería y, bueno, era tempranito, ¿no? Como a las 7 de la mañana, más o menos. Arquitecto, ¿cómo está? ¿Cómo es? Yo sé que el último inquilino tuvo problemas con la policía, pero yo ya he declarado hace varios meses que, honestamente, no tengo ni la menor idea de lo que se trata. Sí, eso ya lo sabemos. No se preocupe. En realidad lo que queremos saber ahora es quién era el inquilino anterior. Un amigo de mi hijo, de la universidad, de la uni. Él y su esposa me alquilaron la casa. ¿Cómo se llamaba? Carlos Inchaustegui. ¿Inchaustegui de Gola? Sí. De acuerdo a lo establecido, sabemos que en la casa de la calle 1, en Los Sauces, que todos ustedes conocen como El Castillo, viven el arquitecto Carlos Inchaustegui y su esposa. Aparentan ser una pareja normal sin ningún problema. Hasta ahora no he dispuesto un servicio de vigilancia fijo para no presionar a los objetivos. Pero creo que ha llegado el momento. Lo primero que tenemos que hacer es certificar que efectivamente viven ahí. Ahí viven, comandante. Los vecinos lo han descrito muy bien. Son Lolo y Lola. Correcto. De ahora en adelante esos van a ser sus nombres claves, Lolo y Lola. Bien, sabemos que Lolo es el arquitecto Inchaustegui, pero no tenemos idea de la identidad de Lola. Comandante, es muy difícil trabajar sin un puesto de vigilancia fijo. Y si nos plantamos ahí, al toque nos sacarían. Lo sé, hasta ahora hemos tenido que adecuarnos a las circunstancias. Lo que pasa es que no hemos encontrado una casa cerca. Estamos trabajando en eso, ¿no, Chin? Bien. El último informe lo teníamos de tipo Pelle. Esta mañana vimos a Lolo saliendo del castillo, señor.
nos sorprendió. No pudimos verlo con precisión. Pero mi impresión es que se trata de Lolo. ¿A Loco también le pareció? No es suficiente. Desde mañana vamos a establecer 3 grupos operativos encargados de vigilancia y seguimiento. Lo primero será fotografiar a los Lolos. El comandante Miyazato va a seleccionar al personal y dar las instrucciones precisas. Sugiero que se tomen las medidas extremas de seguridad que se puedan. Y supongo que conseguiremos un puesto de vigilancia fijo pronto. Atención, Popeye, ha salido Lolo. Va hacia tu puesto. Mucho, como le dije. A ver, esa. Esta sí está nítida, mire. Este es el arquitecto Carlos Inchausti. Ya, compadre. ¿Cómo es? Ay, no sé, Su pelo era negro, pero lacio. Aquí está un poquito encrespada. La verdad que no sé. A ver la otra. Ahí está, este sí. El arquitecto, ¿no? Con chivita y todo. Bien flaco, Te ha ganado tu menú. Chao. Todo lo mismo, chino. La dueña de la casa de San Antonio, el guachimán, Manuel. Tampoco la reconoció. No puede asegurar. Dice que es muy posible que Lola sea la que lo llevó, pero tiene dudas. Yo creo que con eso basta. Tenemos que arriesgarnos. Sí, pero ya no puedo estirar más la vigilancia. Tuve que sacarlo de ahí al porfeado con su carretilla. Ya llamaba mucho la atención. Necesitamos un puesto fijo. Gloria ha visto uno que podría servir. Ajá. Mira, Popeye. Justo en el blanco. De verdad, ¿no? Déjame ver. Mira. ¿Quién es? Es Maritza Garrido Leca. Ya yo decía que la conocía en una parte. En 1987 dirigí un operativo contra el MRTA. Entonces ella andaba con estos fulanos. Y ahí quedó todo. ¿Tiene antecedentes? Está limpio. Quiero vigilancia a las 24 horas del día en el castillo. Vamos a organizarnos para trabajar. Acaba de salir Lolo. Vivo River Plate. Lolo está para ti.
seguridad, por favor. No tiene el Hyundai. ¿Qué más? Hasta el momento se comportan como una pareja normal. Lolo sale toda la mañana temprano y regresa como a las 3 de la tarde, señor. ¿Qué hace? La mayoría de las veces nada, comandante. Se dedica a patear latas. Sale para aparentar que tiene un trabajo fijo. ¿Contactos? En el informe está, comandante. Vamos a revisarlo otra vez. Lee en voz alta. El domingo 30 de agosto. A las 11:40 de la mañana, Carlos Inchaustegui salió del castillo, abordó un taxi y se bajó entre las avenidas Javier Prado y Brasil. Luego caminó por la zona dando rodeos. Retornó al mismo sitio donde se había bajado. En el lugar se encontró con un sujeto de mediana estatura, delgado, trigueño, acholado, pelo negro, con bigotes. Usaba una chompa celeste con rayas azules, pantalón jean azul desteñido. Tenía un paquete en la mano. Los dos abordaron un taxi y se bajaron en el Parque Los Bomberos en Lince. Caminaron hasta un inmueble ubicado en el Jirón Los Chasquis. Salieron a las 2:50 de la tarde y en la puerta se separaron. El sujeto llegó caminando a una quinta ubicada en Los Rubíes, 2:06. Inchaustegui regresó al castillo. Ya se han dado cuenta que el acompañante no es otro que Arturo. Esto es de importancia fundamental, porque demuestra que Inchaustegui tiene contactos al más alto nivel. Sabemos que en la casa viven más de dos personas, de acuerdo a los informes de River Plate y Gloria. Lolo compra siempre 15 panes en las mañanas y solapea la mayoría. Solo se queda con dos en la mano. Y Lola hace compras para más de dos personas. Cada semana compra un cartón de Winston Light y otro de Yves Saint Laurent. Y también vino Fondecabe. Ninguno de los dos fuma, señor. A los fumadores se les saca el toque. Y nunca los hemos visto prender un cigarro. Es una pista débil. Es algo, no lo niego, pero necesitamos más. Tenemos algo. He estado pensando en un detalle. Cada 3 días, Lola sale por una ventana del segundo piso. ¿Y qué hay con eso? Es solo un detalle, comandante. Nunca hemos visto a Lolo en esa ventana. Lo normal sería que siquiera una vez se hubiera asomado, porque se supone que ahí duerme con su esposa. ¿Qué crees tú? Que esa no es la habitación de ellos. Ahí duerme otra persona. No puede ser que en más de 3 meses nunca haya asomado la jeta por ahí. Es otro indicio, otra sospecha, pero nada más. También es débil. Se cuidan muy bien, señor. Hasta ahora no han dado ni un paso en falso. Sus costumbres no dicen nada. Pero la naturaleza puede hablar, Popeye. No entiendo, señor. ¿Qué quiere decir? Loco, hay un trabajo para ti. Pero mira, candadito, esto es Yves Saint Laurent y esto es Winston. ¿Tú qué es, ¿eh? Hongo. Mira, también hay cáscara de piña. Naranja, frijoles, carne. Es el bistec, hermano. Paquete número 4, bolsa plástica contenida en bolsa negra. El primer artículo es una hoja de papel bond alisado de 80 gramos. Tiene inscripciones, una máquina, parece que son pruebas tipográficas. ¿Ya lo tienes todo ordenado, Chino? Sí. Aquí tengo todos los informes antiguos de Guzmán. La mayoría son perfiles de personas que lo conocieron allá en Huamanga.
La carta esa que me dijiste, la del profesor, menciona lo del Caucao, ¿no es cierto? Sí, Caucao. Carajo, qué bien que te acuerdas. Fíjate en lo del castillo. Mondongo, papas, piñas, cítricos, cebollas, huevos, pepinos. Uh-huh. Parece que hay algunos que son vegetarianos y otros que comen carne. Bien cocida. Sí, ya te lo dije antes. Acá también hay un informe acerca de eso. El Cachetón era bien magnético para eso. Devolvía toda la cocina, así es que la carne no estaba bien frita. Más datos, Chino, más datos. Fíjate en el informe médico. ¿Qué quieres saber? Escucha. Ferrofolic y Tejera Convex. ¿Ferrofolic? ¿Qué es eso? El ferrofolic es un antianémico. Aquí dice que se lo recetan a los que tienen deficiencias en la formación de los glóbulos rojos. Acá tengo varias copias de carta de Guzmán pidiendo licencia cuando enseñaba en Ayacucho. Tenía anemia. ¿Cuáles son las otras pepas? Tejera Convex, un reforzador de vitaminas B y C. También hay Targiforo, indicado para los que tienen excesivo trabajo intelectual. Y Urbadán. Esa la conozco. Es para los nervios. ¿Lo tendremos asustado? No sé. Pero me parece demasiado medicamento para una pareja que aparenta estar bien sana. Por supuesto. Y la comida también es mucha. Dos personas consumen mucho menos. Chata, mira. Llegó la tombolele. Y la Petunia también. Todas son mamás con niños. Tres veces por semana llegan a la casa las bailarinas. Y otras tres veces mamás con niños. ¿Mamás con niños? Bueno, suponemos que son sus hijos. ¿Qué hay del seguimiento a las bailarinas? Se ha hecho un operativo con Tongolele y con Blancanieves. Las dos pertenecen al grupo de danza Lima de Miraflores. Creemos que en el castillo funciona una academia de ballet a cargo de Lola. ¿Qué cosa? ¿Se imaginan a Guzmán rodeado de mujeres y de niños? Es extraño, por decirlo menos. ¿Qué me dicen? ¿No tienen ninguna respuesta? Nosotros también estamos sorprendidos, comandante. Pero los informes son exactos. ¿Tú qué dices, Chino? La verdad no sé qué decirte. Quiero hablar con los analistas. Y en el castillo está la victoria. Escúcheme. Yo tengo tantas ganas como ustedes de que esto funcione. No sabe lo que daría por estar seguro de que el Cachetón está en el castillo. Pero hasta ahora solo tenemos conjeturas. Y yo no puedo jugar con la posibilidad de que el hombre esté en otro lado y nosotros perdiendo el tiempo. Y lo que es peor, advirtiéndole. Tres días. Hoy estamos 5 de septiembre. Nos vamos a dar plazo hasta el 7. Si para entonces no tenemos una pista segura, absolutamente segura, empezamos con el plan alterno y arrancamos de cero. Mira, ahí está el loco trabajando. Gloria. Gloria. Ahí está el loco trabajando. Quiero tu opinión, Manuel. Necesito tu colaboración. Dígame. ¿Qué responderías tú si te preguntaran cómo y dónde estaría viviendo Abimael ahora? En la entrevista que tuvimos, me dijo que ya no quería más casas lujosas ni residencias, sino casas de clase media y con una cubierta. ¿Con una cubierta? Desarrollar la tesis del gran LPM, del gran líder presidente Mao. Sobre el imperialismo. Este es un documento manuscrito del Buró Político. La máxima instancia de Sendero. Esto es un error tonto.
Lo agarramos, comandante. Le puede costar todo. El cachetón tiene que estar ahí. Va a haber agentes distribuidos hasta en 10 cuadras a la redonda de... Cada vehículo está equipado con radio y va a estar enlazado conmigo acá en la fortaleza. Desde aquí voy a dirigir personalmente el operativo. El comandante Miyasato se hará cargo allá. Cada grupo operativo debe revisar sus instrucciones con el oficial a cargo. Comandante, ¿hay alguna idea de la resistencia que podemos encontrar? No lo sabemos. Se habló siempre de una guardia roja que lo protege, pero no hay confirmación. Acciones previas. Como saben, vamos a romper simultáneamente en otros sitios. Pero solo cuando se confirme la captura de Arturo, se inicia el operativo. La fecha es el sábado 12 de septiembre. Me preocupa el despliegue, comandante. El barrio es bien tranquilo y cualquier cosa se puede notar. Cerca de ahí vive un alto oficial de la policía. Ese día va a celebrar una parrillada. Eso nos va a cubrir bastante bien. Bien, revisen las instrucciones. Todos deben saber perfectamente lo que hay que hacer. Esta es la última reunión general que hacemos. Suerte a todos. El operativo Victoria tiene que ser un éxito. Comandante, lo llaman de la fortaleza. ¿Te copio, Bonilla? Chino, atención. Ya cayó Arturo. Lo agarraron a 5 cuadras de su casa. Estamos esperando que llegue el fiscal para el registro de la casa. Llegue el fiscal para el registro de la casa. Cambio. Todo listo aquí. Te copió perfectamente lo de Arturo. Cambio y fuera. Atención a todas las unidades. El operativo Victoria está en marcha. River Plate y Muelas deben de actuar según las instrucciones. Entrar a la tienda y pedir 2 chelas para hacer tiempo. Y tener vigilancia cercana. ¿Cambio? Posible, comandante. No tenemos nada de plata. ¿Con qué vamos a comprar? Déjense de huevadas. No es hora de hacer chiste, carajo. Vayan a hacer su chamba. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, joven. ¿Le da una cerveza y 2 vasitos, por favor? ¿Para consumir aquí? Sí. No atiendo. ¿No se puede tomar acá? Un par de gaseosas, compadre. Hay un tío y una flaca que han llegado. Son nuevos, compadre. Atención, fortaleza y bases. A las 5:30 entró una pareja, sujetos desconocidos no identificados. Es la primera vez que se le ve en el castillo. Cambio fuera. Dame chapa. Chino, aquí fortaleza. Hay que desatar la tormenta. Es ahora o nunca. Ahora van ustedes. Acaban de entrar una pareja. En cuanto se abra la puerta para que salgan, hay que intervenir. La cosa es el segundo piso, ya saben. Tenemos que ganar el segundo piso de inmediato. ¿Vamos a entrar solos? No hay otra forma, porfiado. Cuídense. Y mucha suerte. Terminamos en la casa. Y bueno. Ay, corazón, cómprame algo. Bueno, vamos. ¿Quieres hacer café? Gracias. ¿Sabes una cosa? Tranquila, no va a pasar nada.
Yo también estoy nervioso. Tres horas, nunca. Lista. Lista. ¡La policía! ¡Carajo! 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 ¡Te muevas, mierda! ¡Requieren apoyo! ¡Requieren apoyo! Se demoran en llegar. Voy a entrar. General, el operativo Victoria ha sido un éxito.
pared con las dos manos en señal de triunfo. La Dincote había logrado la captura del siglo. Había caído Abimael Guzmán.